estamos verificando aquí todo que todo esté bien, ya me puse los audífonos para que no haya error vamos a irnos a más información y en noticias de última hora Albino Córdoba hablando de corcholatas, empieza a temblar Gerardo Fernández Noroña empieza a temblar Adán Augusto López Hernández Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y hasta Monry, y empiezan a temblar porque se destapa la nueva Corcholata, sí, así como lo escuchan, el exgobernador chiapaneco Manuel Velasco Cuello, pues tiene una fuerte intención de aspirar. Él tenía hace cuatro años, le explico, la intención de ser el primer presidente más joven de la historia en México. Sin embargo, sus planes se fueron, opaca fueron opacados por el líder de la cuarta transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por una serie de escándalos de corrupción. Y esto es lo que está ocurriendo. Hay nueva corcholata en la 4T. Manuel Velasco buscará la presidencia a través del Partido Verde Ecologista. Así lo afirmó Raúl Bolaños Cacho en un video donde pide que sumen a Manuel Velasco del Partido Verde a la sucesión presidencial y ya los medios de comunicación dicen, no, este es la corcholata. Sin embargo, cabe mencionar que este señor pues tenía una relación muy cercana, así lo afirmaba el famoso comandante Cobra, que en paz descanse, reveló el romance de Peña Nieto y Manuel Velasco. ¿Será que es la corcholata de Morena? o es la corcholata de Peña, ¿será que ya tiene mucho miedo a Dan Augusto, Noroña, Shemba, Marcelo y Monry o será que es simplemente para llamar la atención? Al vino Córdoba en el mundo al revés de los que no pierden su respetabilidad. Aquí tenemos a Manuel Velasco Cuello. Bueno, hola Iber Alejandro, amigas, amigos que están en esta transmisión. Por supuesto que el Partido Verde tiene derecho a tener su propio aspirante. Y este sería entonces Manuel Velasco. Manuel Velasco, que fue gobernador de Chiapas, que lo sacaron en patrullas para que no lo agarraran a golpes por allá en alguna comunidad. Digo, trae un antecedente bastante fuerte en su contra, que es la animadversión. Digo, tú vives en Chiapas, Ver Alejandro, y sabes que... Eh, que no es bien visto Manuel Velasco ni siquiera en la entidad que él gobernó, porque él fue gobernante de, de Chiapas. Entonces, una cosa es que sean aspirantes. ¿sí? Yo ni siquiera le daría el nombre de corcholata, o sea, es un aspirante más. Eh, si dicen que es una corcholata, pues eso ya lo dicen los medios de comunicación. Y, y tiene derecho el, el Partido Verde, como tiene derecho el Partido del Trabajo. Es decir, pueden participar. Esa es la democracia. O sea, participen. Nada más que al final acepten las reglas del juego y que quede uno solo y que no haya desbandadas. Eso es lo que se tiene que cuidar de cara al proceso del 24. Por otra parte, eh, el güero Velasco o la güera Velasco, como le conocían, pues, ¿qué tiene de extraordinario? No? Es un senador gris, llegó por una cuota de poder, no tiene mayor trascendencia, no se le conoce ninguna iniciativa de ley donde haya sido protagonista. Eh, fuera de tomarse fotos, de andar de un lado a otro, es decir, de perder el tiempo miserablemente, porque no, no hay gran trabajo legislativo de por medio. Eh, luego aparece con Monreal, luego aparece con Adán Augusto, luego aparece en medios, porque creo que paga bien, o debe pagar bien, porque lo sacan mucho los medios de comunicación. Entonces, pues si también tiene ese romance secreto allá con Peña Nieto, ese pues es, es un asunto que bueno, pues que hay que comentar pero que al final de cuentas ya como que se está volviendo, bueno, es así, se acerca el proceso electoral y empiezan a salir los aspirantes. Eh, ¿Será el impulsor Peña Nieto? Pues claro que tiene que ser el impulsor, no creo que lo haya impulsado el presidente de la República, no creo que lo hayan impulsado del, bueno, del Partido Verde, sí creo, pues son los dueños. Entonces, uno más a la lista, está bien, o sea, no pasa nada, solo uno va a ser, solo uno va a ser candidato o candidata por la presencia de Claudia Sheinbaum y hagan sus apuestas. Pero no me parece que Manuel Velasco sea un peso completo del vuelo que requiere el país en la cuarta transformación. Esa es mi opinión, basado en que es un grupo pequeño, digo, es un partido, con todo respeto lo digo para que sean simpatizantes del verde, es un partido limitado, es un partido que juega bien sus fichas que se ha convertido en una especie de empresa electoral y que les ha ido bien. Pero fuerza, convicción, eh, power, pues, la verdad no la tiene. Uno, agréguelo a la lista. Si se trata de eso, pues agréguelo ahí a la lista y tan Pero de eso a que sea candidato, la verdad, hay un mundo de diferencia. Eh, ni más ni menos, Claudia Sheinbaum. Ni más ni menos, Adán Augusto, Marcelo Ebrard. El compañero diputado Noroña, con todo respeto también. O sea, son pesos completos, cabrón. El güero Velasco lo que quiere es andar en boca de todos, y bueno, tiene sus cinco minutos de fama. Adelante. Creo que es todo lo que va a alcanzar. Porque que se dé una vuelta chapa sin que le diga nada, eso está difícil, ¿no? y tú que vives allá en Tuxtla y lo sabes. A, así es Albino Córdoba, este la verdad es que Manuel Velasco ha sido objeto de escándalo en reiteradas ocasiones ya sea por sus preferencias ya sea por los escándalos de corrupción más que nada y él se anima con todo y esto a hacer, eh, pues le apuesta a la corta memoria no del pueblo chiapaneco, eso es lo que él piensa pero ya lo ha dicho el presidente de la República. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Y como decías tú, que, que vaya a las comunidades eh, de San Juan Chamula, allá en Chiapas, para ver cómo, cómo lo reciben con abrazos. ¿no? Que vaya a San Cristóbal, a Tuxtla, a, a, este, a Bochil, que vaya a Tonalá, que se asome por Esquintla, que se asome por Tapachula. Creo que en toda la entidad federativa no lo ven con buenos ojos y basta con la llegada del presidente López Obrador a tierras chiapanecas para que siempre le pregunten por lo mismo. La gente tiene muchos reclamos eh, que le hacen saber al presidente y lo hemos dado a conocer. Él le apuesta a la memoria, piensa que el pueblo tiene memoria selectiva, no, eso ya, ya cambiaron esas, esas situaciones. Bueno, que sí también puedo decir que es por el tema del dinero. Recuerden que pues reciben su tajadita y ahí Manuel Velasco quiere seguir recibiendo dinero y pues no desaparecer, ¿no? De, del foco público porque hay que decirlo, a estos personajes les gusta mucho llamar la atención al vino Bueno, no por nada se casó con Anaí, ¿no? que en su momento era una estelar de la farándula de Televisa. Anaí. Sí, televisa, ¿no? Televisa ella. Eh, y bueno, creo que era el, el, fíjese qué, qué drama se cuecen dentro de estas eh, parejitas. Y lo digo por, con todo respeto del güero Velasco o este señor Manuel Velasco, porque se, se, contrajo nupcias con Anaí, muy bonita, muy, muy bonita artista ella. Pero era la idea, replicar el tema Peña Nieto, ¿no? Pues... Los mexicanos somos mayores de edad, no nos quedamos en el pasado, vamos, avanzamos hacia una transformación y estamos bien informados. Entonces, no pudo llegar a las ligas mayores, como se llama? Pues se quedó ahí, es un partido pequeño, es un partido limitado, no es una personalidad. Dicen que lo reciben a tomatazos allá donde se presenta, aquí me lo están diciendo en el chat. Entonces, bueno, yo le digo a Iber, le pregunto a Iber, eh, dicen que lo conocen como el esposo de Anaí. Solamente si sí lo conocen, pues es que tiene que ser más famosa la mujer. Es artista. Eh, y como retirada, el caso del la vida. Sí, pues. Como eh, el caso de buena, Samuel. Samuel. Como el Samuel, ¿no? Que lo conocen por el esposo de ¿Cómo se llama la señora? De Mariana. Iberna. De Mariana. Porque son influencers, o sea, son personas que se mueven en, el, en redes sociales, que tienen buena presencia. Y bueno, ahí tiene. Yo no creo que ni siquiera se gane el nombre de Corcholata. Más bien otro aspirante. Agréguelo a, a la lista porque de eso no pasa nada. De ahí en adelante le pueden llamar Corcholata, es del Partido Verde, tiene derecho, es de la coalición Juntos Hacemos Historia, otra cosa es que quede y que llegue a donde él quiere. Iber, Alejandro. Así es, Albino Córdoba. Y pues bueno, vamos concluyendo con este tema para pasar a más información. ¿Qué te parece? Adelante, Iber.